tengo que tener cuenta cómo bailo eso, porque por talento dice que si yo bailo eso y echo el trasero hacia el fondo, entonces tengo problemas. Sí, me puedo casar. Así que... Pero así que se baila la lambada, no es. Sube los Linares, ve. Puedo decir que se baila la lambada. Linares, sube el tema. Es así, no es. Uy. Ay, Bueno, pero ahora tenemos, oye, una morena, señores. Dios me ha dado a mí una dicha que yo no soy racista. Ni por el diablo soy yo racista. Y yo, y esta morena tiene caché. Tiene un caché. Yo creo que pase por aquí con el aplauso de ustedes. ¡Canela! Fresco, me cuento swing. Óyeme, Linares. Vamos a poner. Canela tiene experiencia. Vamos a poner a Canela en algo aquí. ¿Qué te parece, Linares? Sí, porque Canela tiene experiencia, sí. Canela tiene. Estuvo con Ari, estuvo con. ¿Con quién más? Con. La chica de New York. ¿Está prendiendo tu micrófono? Ahora sí. Ok. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? A ver, ¿cómo están? Un saludito, hello. Gracias. Eso. ¿Tuviste con Ari? Con Ari. Señor, la chica Ari. De New York, la condesa del merengue. Ari era la. ¿Cómo es la apellido de ella? Ari era la trompetista. La trompetista que, de la media naranja. Que dirigía el grupo con su cuerpo. Cuando, sí. Entonces, qué malo, espérate, una leyenda. Una leyenda. ¿Entiendes? Vamos a decir que Aris es de la pionera. De la pionera, sí. Porque gracias a Aris quizás estoy acá hoy día. Exacto. De igual manera la chica de New York, ¿quién? A la condesa del merengue, son varias orquestas, tanto de hombres como de mujeres. Ok. Bueno, y tú eres una mujer que baila. Trato. ¿Tú tratas de bailar? Trato. Óyeme, antes de ponerte a cantar y hablar y seguir hablando contigo, te vamos a poner una prueba de fuego seguido. Ay, no. Para calentarte, no. Para que te meten ambiente. No, porque es algo muy importante. Ella está trabajando, ella fue y vino para acá y se va de nuevo. Sí. Pero de todas formas, Linares, ¿está listo el tema? A ver si tú baila. Baila. A ver si baila, ¿verdad? Que te mueva. Ay, ay, ahora. Esto es una morena agresiva. Óyeme, y como yo dije anteriormente, de racista yo no tengo nada. Así que. Soy percusionista, cantante, compositora, pero no bailarina. So que perdonen si cualquier cosa. Que no bailarina. Lo más que pude. ¿Y eso entonces? Bueno, eso viene de naturaleza. Qué bueno tenerte aquí, Canela, de verdad. Gracias. Esperamos algo muy importante, porque el show estamos fuera de tiempo ya, estamos media hora fuera de tiempo. Y esto es un esfuerzo que hemos hecho. Pero queremos tener a Canela nuevamente aquí para hablarle su trayectoria, poner su foto, hacer algo bien bonito porque te lo mereces. Gracias, mi amor, gracias. Sí, así que, pero vamos a hacer un tema, tú vienes a hacer un tema. Sí, voy a hacer un tema de mi autoría. Como dije ahorita, soy compositora, percusionista. ¿Tú estás grabando actualmente? Sí. ¿Sí? ¿Y qué estoy tratando grabando? De terminar mi producción. ¿Qué tiene la producción? Merengue. Hasta ahora merengue. Ya improvisaré una cuanta bachata, pero he compuesto como algunas 500 canciones. ¿Cómo? Sí. Gracias aquí no a Dios. Juego, aquí no hay juego. Es un talento que viene desde allá. Es un talento natural. 100%. No. Y sin copia. Gracias por eso. No. Entonces, el tema que tú vas a hacer, ¿cómo se llama? ¿En qué momento? Yo no puedo hacer eso porque no tengo cabello. ¿En qué momento? ¿Composición de quién? Mío. Tuya también. ¿Y el arreglo musical de quién es? ¿Ay? No, ¿en qué momento? La impresión. La impresión. Es que tengo demasiado tema compuesto. Pero cuando arranque, entonces te digo, este es el tema. Sí. Bueno, pues entonces, despidiendo Somos Latino VIP, aquí con ustedes, Canela. Gracias. Canela. Sensual.
Fueron tantas noches fría y oscura, sin una esperanza, sin una ternura. Desgarré tu cuerpo al sentir tu olor y dejé mis labios correr sin temor. Porque extraño el calor de tu cuerpo, sentir tus manos acariciar mi piel, estremecerme hasta perderme en tus brazos. Adiós.